Luister, Freddy. Hoor jij dat ook? Fred? Velma? Del? Man, ik dacht dat jullie in Parijs zaten. Dat meen je toch zeker niet? Dus vroeg ik ze om voor me in te vallen op de radio, terwijl ik op zoek ging naar de anderen. En die arme Shaggy en Scooby hadden ondertussen hun handen meer dan vol aan dat monster. Misschien had dat monster ook nog zijn zinnen gezet op wat anders dan alleen Shaggy en Scooby. Als deze inventarislijst klopt, zijn er hier een paar heliumtanks weg. Wat? Heliumtanks? Ja, we gebruiken altijd helium voor onze weerballonnen, maar ze zijn weg. Wat moet een sneeuwwezen nou met heliumgas? Wow, moet je dit eens zien? Dit is zo raar. Dat lijkt wel een seismograaf. Een apparaat dat ondergrondse trillingen registreert. Wist ik wel. En hij vangt hele rare trillingen op die van diep binnen in de berg komen. Dan moeten we dus nu niet meer op de berg naar sporen zoeken, maar erin. Hallo? Is er iemand thuis? Minga, ben je hier ergens? Auw! Alles goed met je? Ja hoor, maar mijn teen heeft volgens mij een spoor gevonden. Helium? Wat raar. En kijk, volgens die meter is hij leeg. Ik begin te geloven dat die verschrikkelijke sneeuwman niet zoveel sneeuw, maar wat meer man is. Oké, Scooby-Doo. Het opstijgen ging prima, maar echt, hoe moeten we nu landen? Meteen kijken hoor, Scoop. Maar volgens mij gaan we zo meteen de daling alvast inzetten. Nou, dat viel alles mee. Dat had slechter af kunnen lopen. Bueno, chicos, parece que tenemos otro misterio entre manos. ¿Un misterio? Tenemos que investigar todo desde adentro. Y la mejor forma de hacerlo es encubiertos como una banda de rock. Si tenemos suerte, los vampiros tornado tratarán de secuestrarnos. Pues yo no quiero correr esa suerte. Es una gran idea, Fred. Pues no estoy tan seguro de eso. Puede ser nuestra única esperanza. Creo que puede funcionar, en especial si eso evita que mis favoritos sean raptados. ¿Y quiénes son? Los esqueléticos. Aún no se presentan. Y sé que nunca los has visto actuar, pero créeme, son geniales. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, de acuerdo. Pero no digan que no se los advertí. A Scooby y a mí no nos importa no acompañarlos. ¡Exacto! Ahora deberían seguir como un trío. Vamos, gallinitas. Luna Nocturna y yo los ayudaremos con su actuación. Sí, hay un guardarropa aquí atrás. Esto será divertido. Ni sabía que venir a un sitio llamado Roca del Vampiro era una mala idea. Roqueros con esto. Piensa que son de tacón alto. Tampoco sé caminar con esos. No sé qué tan bien toquemos, pero
Al menos parecemos grupo de rock. Espero no tener que interpretar nada. Yo creí que te encantaba cantar. No frente a tantas personas. Me da pánico escénico. ¡Ja! Pues yo tengo pánico vampiresco. Oigan, miren esto. ¿Maquillaje? Es maquillaje teatral, para que el público te vea mejor. ¡El maravilloso Matt era un músico! Aún así, dudo que usara este color. Es blanco, brillante. Y miren esto. Es la huella de un pie, de una bota de explorador. Pero qué extraño. ¿Por qué? Es chiclosa, como con pegamento. Pero no creo que sea pegamento. No sé qué es. ¿Estarán ustedes en la competencia? Sí, tomamos el sitio del maravilloso Matt en el concurso. Tú debes ser Jasper Ridgway. Y ustedes deben ser Mal Agüero. Russell nos ha... nos contó sobre ustedes. ¿Quién ha oído una banda con un perro? ¿Por qué los novatos no nos dejan en paz? Sí, es hora de que toque una verdadera banda. Vámonos, chicos. Debemos acampar para pasar la noche. ¿Acampar? ¡Qué primitivo! Yo prefiero viajar en un remolque amueblado con aire acondicionado. Russell mencionó otra banda que tú manejabas. Tornado. Ah, sí. Eran unas superestrellas. Tenía esperanza en ellos. Hasta esa fatídica noche. ¡Hace un año! No me gusta hablar de eso. Es perturbador. Bien, de vuelta al remolque. Ya no soporto este calor. ¡Disfruten su ensayo, chicos! ¡Maldito carro de golf! ¡Mucho gusto en conocerte! Quitémonos esta ropa y vayamos en busca de pistas. Y a usar zapatos más cómodos. ¡Chori, mira! ¡Por fin! ¡La libertad es mía! ¡Oh, no! ¡Llegamos muy tarde! ¡No teman, Samurai Shaggy! ¡Samurai Scooby! ¡Deben darle batalla! ¡Desenfunden la espada del destino para que mi espíritu entre en la navaja! ¡Yo siempre estaré con ustedes, guiando la espada desde adentro! Ay. ¡Chicos, miren! ¡Son Shaggy y Scooby! ¡Au! ¡Mi cuello! ¡Justo a tiempo! ¡Tarde como siempre! ¿Quién se atreve a retar al samurái negro? ¡Caracoles! ¡Aquí vamos, Scooby! ¡Recuerda lo que nos enseñaron en la escuela de los samurái! ¡Ay, ya olvidé todo, Shaggy! ¡Ay! ¡Ay! ¡La espada del destino! ¡Imposible! ¿Con qué crees que es imposible? ¿Por qué no intentas volar sobre Tokio en un dragón verde? Ah!
Un samurái debe superar sus miedos. Cuando no hay miedo, la mente estará vacía. ¿Escuchaste eso, Scooby? Sí, lo escuché. Es ese maestro del sushi, Matsuhiro. Está en mi cabeza. ¿Y alguno tiene habilidades circenses? Tomé clases de artes circenses en el verano. ¿Por qué no me sorprende? ¿Y qué aprendiste? Trabajé en el trapecio un poco, pero terminé rompiendo muchos huesos. Parece que sanaste bien. ¿Qué? Oh, mis huesos no. Se supone que atraparía al tipo y lo dejé caer sobre alguien. Y ellos cayeron sobre otras gentes. ¡Es terrible! Golpeando el soporte de la carpa que golpeó el carro de las palomitas, que prendió fuego al entramado, el cual colapsó con 48 personas sentadas ahí. Bueno, estoy seguro que no fue tu culpa. No, no lo fue. Pero aprendí una valiosa lección del trapecio. ¿Y cuál fue? No tires a la gente. Ah, y no te caigas. Sí, creo que son algunas de las bases. ¿Qué te parece ser el segundo, del segundo asistente que ayude en el trapecio? Sería un honor, señor. Eres un tipo extraño, pero admiro tu pañuelito. ¿Alguien más tiene talentos que pueda usar? Cuando era niña, hacía un pequeño acto en motocicleta. ¿En serio? Toma años de práctica hacer... Era así. Bien, lo haremos. Quité los actos con animales de mi circo, pero puedo hacer una excepción. Tu amigo se ve muy bien entrenado. ¡Oh, lo está! ¡Saluda! ¡Suplica! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Eh? ¡Buen muchacho! ¿Por qué no seguimos la tradición? Tú deberías hacer los trucos. Puede que sea una buena idea, ya que Scooby hace más trucos circenses que yo. ¡Muéstrales, Scooby! ¡Tarán! ¿Tú le enseñaste eso? Él lo hizo, pero yo no puedo creerlo, no. ¡Pobre bebé! Y... Hola. Hola. Si tienes miedo, puedo ponerte en el carro de los churros. No, no, puedo hacerlo. ¿Hacer qué? No lo sé, algo. Hay un par de actos que puedo usar. ¿Qué tal lanzar los cuchillos? No. ¿Tragar espadas? No. ¿Comer fuego? No. Lo único que queda es... el cometa humano. Eso no suena tan mal. Te disparan desde un cañón. Oh, prefiero el lanzamiento de cuchillos. Tengo que preparar a todos. Véanme aquí en la mañana. Bien, ¿a qué hora? 5:00. No hay. 5:00 de la mañana. ¿O sí? Tengo un mal presentimiento de esto, Shaggy.